Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y antes de empezar con el video de hoy, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito últimamente. Cada día somos más y me siento muy contenta. El video de hoy corresponde a mi último pedido que hice a la famosísima página de iHerb, que muchos de ustedes ya lo conocerán. Y resulta que tuve unos pequeños inconvenientes con este último pedido. En el año 2014 realicé mis dos primeros pedidos que llegaron en un tiempo razonable y para que tuve muy buena experiencia. Pero la tercera vez que pedí, esa vez incluí dentro de mi pedido dos botellitas de aceite de almendras, que había leído tanto sus usos y todo eso, entonces dije voy a pedir, pero lamentablemente por no sé qué motivo el paquete nunca llegó. Ese pedido lo hice en noviembre del año 2014. Hice el reclamo a la web de ayer y me dijeron que como había elegido el envío más económico, no existía indemnización si es que se perdía, cosa que me pareció malaza. Pero bueno, finalmente el año pasado, en el mes de septiembre, dije voy a realizar un pedido, pero esta vez de cosas de que no las puedan retener en aduanas o que se malogren. Entonces simplemente pedí brochas y una esponjita por ahí. Entonces dije, bueno, esto no va a tener ninguna restricción de aduana, así que tendría que llegarme sin problemas. Lo pedí el 8 de septiembre. Y más o menos a la quincena de diciembre del año pasado, no llegaba nada. ¿Qué pasó? Resulta de que hubo un mes de huelga de Serpost, que es la entidad postal de mi país, y todos los paquetes y entregas estaban retenidos. Otra cosa que también sucede es que en donde yo vivo, el timbre de la puerta está malogrado. O sea, suena, pero no puedes abrirlo automáticamente, ni sabes qué persona es la que está tocando el timbre. Así que ese es otro punto. Entonces, a raíz de esto, el año pasado, en diciembre, fui a la oficina de Serpost más cerca de mi distrito a reclamar por el envío. Finalmente ellos me pidieron un número de tracking. Sin embargo, cuando ustedes piden el envío más económico, ayer simplemente te da un número de orden. Yo acá tengo un correo, que es el que nos envían a todos, un correo de confirmación, y simplemente con un número de pedido, que es este de acá. Y bueno, cuando a mí me piden número de tracking en Serpost para poder ubicar mi paquete, yo les entrego ese número y me dicen de que no hay nada. Entonces dije, ¿cómo no va a haber nada si este es el único número que ellos me dan? Me dice, no señorita, tiene que ser número de tracking y no número de pedido. En fin, finalmente la semana pasada recibí una llamada del mismo Serpost de la oficina cercana a mi casa, donde me decían que tenían un paquete desde hace unos meses y que ya iban a proceder a devolverlo si es que yo no lo iba a recoger. Así que de inmediato me fui velocísima. Y donde finalmente encontré esta cajita de acá, que resultó ser mi pedido y que lo habían intentado traer a mi casa el 5 de noviembre. Pero bueno, dijeron de que no encontraron a nadie, no lo sé. Cosa de que yo he estado durante los meses de octubre y noviembre acá en mi casa para estar atenta al pedido. Sin embargo, nada. Una cosa que quiero observar es de que en la caja, en este lado de acá, si pueden ver, está el mismo número de pedido que me han enviado en el correo. Y finalmente acá, en los datos, en el sticker que colocan, figura Senders Ref, y que es el mismo número de orden. Ahora, si yo he ido a reclamar con este correo indicando este mismo número y me dicen de que no existe, la verdad que no sé cómo es el tratamiento de los pedidos, pero me pareció muy mal de que me hayan hecho dar tantas vueltas, me hayan hecho esperar para que finalmente me lo entreguen de esa manera. En realidad es una muy mala experiencia, no solamente con la página de ayer por la pérdida de mi tercer pedido, sino también con la autoridad postal de mi país. O sea, en realidad no son nada eficientes, te hacen dar mucha vuelta, dicen su pedido no está cuando en realidad está en otro lado. Y no sé, de veras que con esta mala experiencia no quiero volver a pedir, por lo menos en ayer, a pesar de que su página tiene precios baratísimos con las brochas de Real Techniques, con los cosméticos de Elf, de Physician Formula, que me hubiese gustado mucho probar, pero lamentablemente
Estas dos últimas ocasiones me ha ido mal y ya no voy a volver a pedir. Sin más, vamos a ver qué cosas vinieron en la cajita. Primero está esta esponjita, es la Miracle Complexion Sponge de Real Techniques. Esto costó $6. Decidí encargarlo porque he visto que en otras páginas de Facebook de mi país lo venden hasta el triple. He visto que puede estar 15 hasta $20, incluso una esponjita al cambio. Y bueno, dije no me la pienso perder y aquí está. Afortunadamente llegó, todavía no la he probado, pero le tengo muchísimas ansias. Luego encargué también esta Powder Brush de ELF. Esta sí costó $3. Todas, bueno, las brochas de ELF son sintéticas. Es esta de acá. Es de esta forma. He visto de que muchas chicas la utilizan para aplicar base, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Luego encargué esta Angled Contour Brush. De verdad fue bien chistoso cuando encargué esta brochita porque yo cuando la vi en la web no me parecía tan pequeña y como dice contour dije, oh, puede ser una brocha excelente para realizar el contorno, pero en realidad es una brocha pequeñita, como pueden ver acá, y que finalmente es para ojos. Es esta de acá, para marcar el lado de la cuenca. Me va a parecer súper útil para difuminar, tal vez, para aplicar sombras de transición. Me gusta porque está súper suave. Luego, la Stipple Brush es esta de acá. Las famosas brochas de doble fibra. Es esta de acá. Podría usarla para difuminar base. También es súper suave. De momento no se sale. Al momento de la prueba no se ha salido ningún pelo. Cosa que me parece genial. También $3. Luego esta Kabuki Face Brush. Yo la anterior que tenía ya está rota, está muriendo. Así que dije, no, necesito una Kabuki. Esta de acá sí costó $6. Pero es enorme, súper suave, divina. Es esta de acá. Y ya para terminar, de regalito me enviaron estas. Son como cucharitas medidoras, en realidad. Sí. Son unas cucharitas medidoras que para algo servirá acá en mi casa. Y bueno, estas han sido mis pequeñas compritas y últimas desde la web de ayer. De momento no las he probado, pero en cuanto las pruebe, les voy a dar mis impresiones en la página de Facebook. No olviden de que acá abajito les dejo la entrada del blog para que puedan ver más fotos, la fanpage de Facebook y mi Instagram para que puedan seguirme y conocerme un poquito más. Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias a todos los que ya lo han hecho. Nos vemos en un próximo video. Les mando un beso gigante. Chao.